Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Para el Instituto Nacional de las Mujeres y el Tribunal Supremo de Elecciones, es un honor que ustedes nos estén acompañando en esta actividad, en la cual tenemos dos importantes eventos. El primero es el lanzamiento de la campaña de divulgación Ya Estás Lista, y el segundo es el foro llamado Financiamiento de los Partidos Políticos para Capacitación, un análisis desde la perspectiva de género. Esta actividad se enmarca en la conmemoración al Día Internacional de la Mujer, cuyo lema declarado por la Organización de las Naciones Unidas es Empoderando a las Mujeres. Empoderando a la humanidad, imagínalo. Este enunciado recrea un mundo en el que cada mujer y cada niña pueda escoger sus decisiones, tales como participar en la política, educarse, vivir en sociedades sin violencia ni discriminación. Para mí es un gusto presentar a quienes nos acompañan en la mesa principal. Señor don Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Señora Alejandra Mora Mora, ministra de la Condición de la Mujer, presidenta ejecutiva del INAMU. El señor Hugo Picado León, director del Instituto de Formación de Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Un saludo muy especial para la señora Eugenia Salazar Chavarría, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, y también para la señora Delia Ferreira Rubio, experta internacional en el tema de financiamiento de partidos políticos. Para iniciar con el primer evento, la campaña de divulgación que hoy se dará a conocer se produjo en el marco de una carta de entendimiento que suscribió el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Nacional de las Mujeres. El fin de esta campaña es proporcionar y promocionar la participación político-electoral de las mujeres en los puestos de elección popular para las próximas elecciones municipales. Con el fin de profundizar en los objetivos de esta producción, yo le cedo la palabra al señor Hugo Picado León, director del Instituto de Formación de Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora ministra, doña Alejandra Mora, señor magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, señora magistrada vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora, estimada y admirada doña Delia Ferreira, queridas amigas y amigos todos. Dentro de 11 meses y 3 días estaremos celebrando las primeras elecciones municipales concentradas y de mitad de periodo en la historia electoral de Costa Rica. Hoy nos convoca aquí el Día Internacional de la Mujer y son dos eventos, dos sucesos, dos acontecimientos que se relacionan de manera íntima. Tanto es así que el 19 de enero del 2011, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Nacional de las Mujeres suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional con el objeto de impulsar acciones conjuntas en materia de políticas públicas de igualdad y de equidad de género. El 10 de diciembre de 2014, hace apenas 2 meses y pico, doña Alejandra y don Luis Antonio suscribieron como jerarcas la segunda carta de entendimiento a ese convenio para desarrollar acciones conjuntas dirigidas a las elecciones municipales de 2016 con el objeto de promover el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres y colaborar en proyectos que promuevan la participación política efectiva de las mujeres. Entre las actividades que se plasman en ese convenio y que ya están en ejecución,
Se incluye el foro sobre financiamiento a los partidos políticos para capacitación dirigida a las mujeres, una evaluación y balance participativo sobre los resultados de la aplicación del principio de paridad y de la alternancia en atención a lo dispuesto en el Código Electoral de 2009 en nuestro país. En tercer lugar, un proceso de capacitación a nivel regional que nos llevará a ambas instituciones, a varias regiones del país, para interactuar con mujeres lideresas y también con mujeres que necesitan algún estímulo para participar en la política de cara al proceso electoral municipal de 2016. Y en cuarto lugar, una campaña de publicidad que promocione la participación político-electoral de las mujeres en puestos de elección popular. Durante las últimas semanas hemos estado trabajando arduamente, intensamente, siempre dirigidos por la gran energía e ideas de la señora ministra y, por supuesto, también con el respaldo de un excelente grupo de creativos de la empresa HWP que aquí nos acompaña. En conjunto, ambas instituciones, el INAMU y el Tribunal Supremo de Elecciones, logramos definir un núcleo de mensaje compuesto por varios elementos y resalto dos por motivos de tiempo y por razón de que de alguna manera fueron también abordados por doña Delia en una sesión de trabajo que tuvimos en la mañana. Decía doña Delia que la participación política de las mujeres es un asunto de primera importancia para la democracia. Sin participación política de las mujeres no hay democracia. Y uno de los mensajes claves que definimos para esta campaña es que la democracia necesita a las mujeres. La sigue necesitando, por supuesto. No solo es una cuestión de votar, no solamente es una cuestión de que la mayoría del padrón nacional electoral lo constituyen mujeres, no solo es una cuestión de que las mujeres, en términos absolutos y porcentuales, normalmente participan más en los comicios que los hombres, es decir, la mujer es menos abstencionista que los hombres, sino también porque nos sigue golpeando en nuestra conciencia democrática que de las 81 alcaldías que existen en el país, únicamente un 13% estén en manos de mujeres. Sigue siendo una paradoja, decíamos en la mañana, que en las universidades públicas y privadas ya hay más mujeres que hombres, que además sacan las mejores calificaciones y sin embargo los cargos públicos de mayor autoridad a nivel partidario y a nivel de política nacional siguen siendo copados por los hombres y esto es particularmente sensible cuando observamos lo que ocurre en los comicios locales. La democracia moderna tiene un imperativo ético por ser paritaria. Y por eso no se ha querido evadir el concepto un tanto técnico de democracia paritaria. En algún momento, en el diseño de la campaña, se discutió si convendría o no incluir un concepto que parece por momentos estar reservado para académicos, para estar reservado para técnicos, pero es necesario que la ciudadanía en general se vaya educando y entendamos la importancia de la paridad para la subsistencia y para el desarrollo de la democracia como un concepto dinámico que es, como un concepto coyuntural y cambiante que es, a fin de seguir mejorando nuestro sistema. El segundo concepto, la segunda idea fuerza, se basa en la frase: las mujeres están listas. Las mujeres están listas en Costa Rica
para ejercer cargos públicos de primer nivel. Las mujeres están listas para participar, para postularse y para acceder a la mayoría de los 6.069 cargos municipales que estarán en juego dentro de 11 meses y 3 días. Y por eso nuestro mensaje final, el mensaje que se ha plasmado en la campaña es: creemos en ustedes. Esperamos que ese mensaje sea de impacto en nuestra sociedad y que ayude a cada una de las personas que están acá a seguir siendo factor de cambio, factor positivo hacia el desarrollo de una democracia realmente equitativa, realmente igualitaria, hacia una democracia paritaria. Muchas gracias. Muchas gracias a don Hugo. Esta campaña será lanzada el día de hoy por medio de las redes sociales y en los próximos días se publicará en radio y televisión. Es una campaña que no solo se dirige a las mujeres para que participen activamente en política, sino que también invita a las agrupaciones políticas para que cumplan con los principios de paridad. Seguidamente escucharemos las palabras de la señora Alejandra Mora Mora, ministra de la Condición de la Mujer, presidenta ejecutiva del INAMO. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un abrazo a todas las mujeres que están aquí, a los hombres solidarios que nos acompañan, a nuestros amigos del tribunal. Muchas gracias, de verdad, magistrado Sobrado, Hugo, compañero del IFER. Doña Eugenia, este sueño lo empezamos a conversar hace mucho rato y ahora estamos en este espacio tratando de avanzar en conjunto. Doña Delia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por transmitir sus experiencias, sus esperanzas también a estas mujeres hermosas de este país. A las lideresas que están aquí, a las compañeras de la Asamblea, de la Defensoría, a las compañeras que todos los días trabajan en los gobiernos locales, a las mujeres que todos los días trabajan en las comunidades, que van y buscan dónde está la basura y por qué no ha pasado la basura, a las compañeras que están en los parques y se preocupan porque no están todas las luces y que cuando van a pasar los niños les pueden robar, a las niñas les pueden quitar su dignidad cuando pasan por un lote baldío sin luces, a las mujeres que trabajan todos los días en las comunidades, en ese espaciecito que está ahí, que han forjado y que desde ahí se presentan haciendo cosas. A ellas es nuestro reto como INAMU, como Tribunal Supremo de Elecciones, porque lo que queremos transmitir claramente es que eso que hacemos todos los días las mujeres en nuestras comunidades es política. Que la política nunca ha estado tan cercana como lo ha estado en las manos de las mujeres y que por alguna razón, cuando tenemos que ocupar el vehículo de los partidos políticos para estar en los puestos de decisión, ahí hay algunas rupturas que hacen que esa silla que esté así, así de vacía. Y eso lo queremos llenar con las mujeres que están aquí presentes y las muchas que conocemos que están listas. Y esa es la consigna nuestra el día de hoy. Estamos listas. Solo falta que nosotras nos presentemos, le toquemos la puerta al partido político en el que creamos, en el que creamos. Nuestra democracia además tiene que estar lista, pero no solamente eso, sino que nos necesita. Años de socialización en el mundo privado, habilidades adquiridas administrando nuestro hogar, la escasez, la pobreza, habilidades adquiridas negociando todos los días, negociando con nuestro compañero de vida para salir, negociando con la mamá a ver quién cuida al chico, la chica, negociando con la hija y el hijo a ver a qué horas llegan,
Eso, esas habilidades de la negociación son el arma más importante cuando estamos en política. ¿Cómo trasladar esas habilidades al mundo de lo público? ¿Cómo decir que vamos a feminizar los valores que están intrínsecos en el mundo de lo político? Eso que nosotras siempre señalamos de que damos confianza. Yo siempre cuento el cuento, estando en la Defensoría, que llamamos a un ministro de Seguridad porque había una manifestación que iba a estar convulsa. Y entonces el ministro de Seguridad dijo, no se preocupen, yo voy a hacer lo que hay que hacer, poner a las mujeres policías al frente de la manifestación, porque eso genera confianza. Eso es lo que nosotras generamos, confianza, trabajo. De manera que lo que estamos haciendo hoy es motivando a esas mujeres que ya empezaron su caminar, que ya son regidoras, concejalas, síndicas, vicealcaldesas y las alcaldesas que se quieren reelegir, que son un 20% nada más en nuestro país, porque el otro 80% está representado por hombres, que el Tribunal Supremo de Elecciones, que el INAMU, creen ustedes, y que entonces vamos a hacer en conjunto una ruta para que puedan ingresar creyendo que el derecho a la participación política es un derecho de resultado. No es un derecho estar en la nómina, ahí entrelazada y que vengan de segundo y cuarto lugar. No se trata de eso. Es el derecho de resultado, es el derecho a ocupar esa silla. Es el derecho a tomar las decisiones. Es el derecho a hacer la otra mirada que le hace falta a la democracia. Es el derecho a llevar los conflictos y los temas sociales como un tema de política prioritario. Pero también es el derecho a estar sentada en la Comisión de Presupuesto, porque tenemos mucho que decir sobre eso, a no dejar que nos sigan segmentando las decisiones en relación con nuestro sexo. Y para eso también estamos convencidas que tenemos que generar herramientas. Y por eso doña Delia hoy nos está honrando con sus conocimientos sobre el tema financiamiento, sobre las discusiones que tenemos que dar en conjunto. Tenemos además que cambiar muchas cosas en la estructura, y eso será también un trabajo. No puede ser que la responsabilidad del cuido siga siendo un tema solo de las mujeres. Y entonces a quienes estamos en política, la primera jornada es donde el trabajo, la segunda llegar a administrar la casa y la tercera, que empieza a las 7 de la noche, 8 de la noche, es el mundo de la política. ¿Cómo hacemos para hacerlo si tenemos tantas responsabilidades en relación con el cuido? Hay que abrir esa discusión, hay que generar una red y fortalecer las redes de cuido. Hay que hablar de la corresponsabilidad de los compañeros y de los padres de estas criaturas. Hay que hablar de una corresponsabilidad social del cuidado. Nunca como antes, lo que las mujeres hemos dicho, que todas las relaciones de subordinación y que toda la violencia y la discriminación contra las mujeres tiene su origen en una relación de poder asimétrica. Esa es la máxima de la perspectiva de género. Cuando trasladamos eso al mundo de lo político, se exacerba todo lo que hemos dicho sobre esa verdad. Se exacerba y se potencia, porque realmente en política, cada vez que entra una mujer, mueve la estructura, mueve las estructuras y feminiza para nosotras con una responsabilidad política, y me parece que con esto quiero cerrar un poco el mensaje. Nosotras tenemos una gran responsabilidad política. La responsabilidad es de llegar para favorecerles el camino a las otras. Sin las otras no hacemos nada. Solas no crecemos. Solamente crecemos cuando podemos en conjunto hacerlo. He pedido esa música de fondo para que puedan de verdad entender la dimensión de la transformación que queremos hacer. Finalmente, creo que las mujeres tenemos otro reto en política, y es también asumir los núcleos duros de la política. A veces es más fácil discutir sobre
presupuesto, sobre emprendedurismo, sobre derecho al trabajo, pero hay núcleos duros que si no las impulsamos las mujeres, y me refiero al más duro de nuestro país, salud sexual y reproductiva. De manera que nosotras tenemos eso y mucho más por andar. Ya dijo Hugo, los dos lemas que existen se complementan. La primera es que las mujeres estamos listas. La segunda y complementaria es que nuestra democracia paritaria nos necesita. Está absolutamente ligado y además créanme que es la realidad. Ambas son absolutamente ciertas. Y cerramos con una frase y es que creemos en ustedes. Así que créansela ustedes también y trabajemos en conjunto. Espero que les guste lo que vamos a presentar. Aquí están los compañeros de la compañía, las compañeras del INAMU que se han dado una trabajada junto con el equipo del Tribunal Supremo de Elecciones. Hemos tenido sesiones de reflexión de cómo llegarles, cómo dar las mejores imágenes para que esto le llegue no a las mujeres solo que estamos aquí, le tiene que llegar a todas las mujeres rurales, a las que están haciendo eso y creían que no podían brincar a la silla. Se la tienen que creer para que realmente aspiremos a una democracia paritaria. El 2016 debe tener rostro de mujer. Muchas gracias. Y entonces, sin más preámbulo, vamos a conocer las dos piezas de televisión que tenemos para esta campaña. Mujer, conoces y has luchado por tus derechos, por los problemas de tu barrio. Organizas las actividades de tu comunidad y eso es estar preparada. Sos una mujer luchadora. Solo tenés que decidirte a asumir el puesto para liderar tu cantón. Postulate para las próximas elecciones municipales. Ya estás lista. Nuestra democracia necesita más mujeres, porque creemos en ustedes. Pronto tocará decidir quiénes. Pronto tocará decidir quiénes asumirán la responsabilidad de liderar nuestros cantones en las próximas elecciones municipales. Será una nueva oportunidad para hacer democracia paritaria. Una nueva oportunidad para que los partidos políticos cumplan con la igualdad y permitan que esas mujeres que ya lideran sus comunidades ocupen el puesto que les corresponde. Salgan a buscarlas, ellas ya están listas. Nuestra democracia necesita más mujeres, porque creemos en ustedes. Esperamos que realmente la campaña de investigación acerca de las redes
vamos a hacer aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja. En los próximos días. ¿Sí? Tuvimos un problema técnico a la hora de bajar las gráficas, entonces no se las vamos a poder proyectar. Pero aquí están. Esta es la silla que está esperando por todas ustedes. Y estas son ustedes para las próximas elecciones municipales. Tal y como se mencionó al inicio de esta actividad, en este evento también se estará realizando el foro Financiamiento de los Partidos Políticos para Capacitación, un análisis desde la perspectiva de género. Este foro es un espacio de discusión sobre los principales desafíos que enfrentan las mujeres de los partidos políticos para conocer y acceder a los recursos de la contribución estatal de que disponen en materia de capacitación. Seguidamente escucharemos al señor Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Realmente es un placer compartir con ustedes, aunque resulte un poco complicado hablar después de esas estupendas palabras de la señora ministra, así como el mensaje que nos dio antes don Hugo Picao. Pues bien, hoy reflexionaremos sobre uno de los grandes retos de las democracias modernas que afecta directamente la participación política de las mujeres, el necesario apoyo financiero para que en condiciones de equidad puedan incorporarse eficazmente a la política. Si revisamos los avances legales dados en la región y en nuestro país en particular, observaremos que hay un importante camino recorrido que ha traído un significativo progreso en materia de inclusión política femenina. Sin ánimo de profundizar en un tema que, estoy seguro, nuestra invitada abordará, debemos recordar que en América Latina, como en la mayor parte del mundo, las mujeres han estado históricamente subrepresentadas en los cargos de elección popular. Por ello, desde hace varias décadas se han venido adoptando medidas legales para incrementar su presencia en las esferas de poder. Vemos así que a partir de la década de los 90 se fueron promulgando leyes para el establecimiento de cuotas de género en varios países de la región, las cuales fueron posteriormente superadas, en algunos casos, con el establecimiento de la paridad. Los resultados de estas medidas fueron evidentes. Pronto se observó un incremento de la representación femenina, principalmente a nivel parlamentario. Por otra parte, no es ninguna casualidad que países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Panamá hayan dado el paso histórico de elegir a una mujer como presidenta de la República. Con gran satisfacción, hoy podemos afirmar que la democracia costarricense es una de las que se han empeñado en vencer su deuda histórica de exclusión política de las mujeres. Como resultado de ese empeño, las costarricenses pueden ahora incursionar y destacarse en espacios de autoridad que tradicionalmente han sido ocupados por los varones. En efecto, desde la aprobación del sufragio femenino allá en 1949 hasta el establecimiento de la paridad y la alternancia 60 años después, nuestro país ha dado importantes pasos por superar los obstáculos al acceso al poder político que pesan sobre las mujeres. Nos hemos posicionado en América Latina como uno de los países con mayor avance en materia de inclusión política con criterio de género. En ese proceso histórico, la institucionalidad electoral ha dejado patente su compromiso con la equidad y la democracia al propiciar y apoyar las reformas legales que favorecieron una efectiva inclusión de las mujeres en el mundo de la política. También al potenciar como juez electoral
el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres. Su jurisprudencia dio concreción histórica a mandatos, como el de la cuota femenina, que la praxis política amenazaba con convertir en mero lirismo jurídico. No obstante los importantes logros obtenidos, hay por delante retos muy significativos, entre ellos el referido al acceso al financiamiento. Ciertamente la experiencia comparada ha mostrado que no basta con el establecimiento de cuotas o inclusive de la paridad para asegurar la equitativa incorporación de la mujer a la contienda política. Algunos estudios han constatado que la cuestión del financiamiento tiene implicaciones en la participación de las mujeres, constituyéndose en un serio escollo en sus carreras políticas. Esto no solo porque usualmente cuenten con menos poder económico y menos posibilidades de capacitación, principalmente porque en muchos casos, aunque el partido posea recursos para realizar campañas electorales o para capacitar a sus militantes, las mujeres no se benefician de ellos o lo hacen en condiciones francamente injustas. Hasta la fecha, solo unos pocos países, entre ellos el nuestro, ha incluido en su legislación disposiciones relativas al acceso de las mujeres a los recursos del financiamiento público. La norma costarricense específicamente señala que debe de ser paritario el uso de los fondos destinados a financiar la capacitación de la militancia partidaria, es decir, que favorezcan por igual a hombres y a mujeres. Sin embargo, los partidos han utilizado una porción muy reducida del dinero que tienen disponible para tales efectos, generando una reserva ociosa de más de 1.400 millones de colones para la formación de sus miembros, entre estos, claro está, las mujeres. En consecuencia, estimadas lideresas, si la búsqueda de mayores espacios para vigorizar su participación política pasa necesariamente por el fortalecimiento de sus capacidades, reviste especial interés el profundizar la reflexión sobre este tema. Es precisamente para ello que el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Nacional de las Mujeres hemos invitado a la renombrada experta internacional, doña Delia Ferreira, admirada y estimada amiga. Estamos seguros que sus valiosos aportes contribuirán positivamente a la generación de propuestas que permitan avanzar hacia prácticas políticas más equitativas e inclusivas. Permítanme cerrar mi intervención con la siguiente reflexión. Al hacer un recuento de los logros, tomamos conciencia de que nada de lo que hemos avanzado ha sido fruto del azar. Es, en primer lugar, consecuencia de una transformación cultural que permite que la condición femenina no sea hoy un obstáculo infranqueable en el acceso al poder político. También, por supuesto, es el resultado de la lucha de muchas mujeres costarricenses que con sus manos y el apoyo de sus organizaciones rompieron el cerco del gueto que las confinaba a la iglesia, a la cocina y a la cama. Es nuestro deber continuar abriendo ese surco. Las lideresas de hoy tienen por delante nuevas conquistas que alcanzar en el terreno político. Para ello disponen de mejores condiciones y mayores herramientas que hace 7 décadas. Y les aseguro, cuentan también con el compromiso decidido de la institucionalidad electoral costarricense. Muchas gracias. Con las palabras de don Luis Antonio, damos por concluido este primer acto, reconociendo en ellas la visión estratégica para continuar trabajando en pro de estos derechos políticos de las mujeres. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Yo los invito también. A que tomen asiento en las mesas, en las sillas reservadas al frente. Y también invito a doña Delia. Y después a todas las mujeres a sentarse ahí. Por favor. Doña Delia Ferreira Rubio será la persona que liderará el foro Financiamiento de los Partidos Políticos para Capacitación, un análisis desde la perspectiva de género.
La señora Ferreira es argentina, ella es doctora en Derecho y consultora internacional de organismos como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la OEA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, el Banco Interamericano para el Desarrollo y otros más. La señora Ferreira es una autoridad internacional en el tema de financiamiento de los partidos políticos, sistemas electorales, proyectos de auditoría y lucha contra la corrupción, además de ética pública. Es autora de numerosas publicaciones, artículos y libros en temas como financiamiento de los partidos políticos y sistemas electorales, cultura democrática, instituciones políticas, política comparada, ética pública y parlamentaria. También es conferencista internacional sobre equidad de género en el financiamiento de la política como una condición de procesos electorales equitativos, así como transparencia, poder ciudadano, medios de comunicación social, propaganda electoral, entre otras muchas. Yo le cedo la palabra a doña Delia, solamente para señalar, al final de este foro vamos a tener un periodo de preguntas, pero el periodo de preguntas lo vamos a estar manejando con boleta. Entonces van a estar circulando, ¿verdad? Las compañeras están a los lados, las compañeras del Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando ustedes tengan una pregunta, por favor levanten la mano, ellas las van a retirar y al final de la exposición de doña Delia, pues entonces las leeremos para darles respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Tribunal Supremo de Elecciones y al INAMU por la invitación que me permite estar otra vez en Costa Rica y viendo a tantos amigos a los que les agradezco la presencia y a tantos nuevos amigos que veo en el público. Y ayer apenas bajé del avión, lo primero que vi en la prensa fue un tema que tiene que ver con participación de la mujer y participación paritaria, que es esta discusión sobre la paridad horizontal o lo que yo llamaría paridad en la cabecera, para que sea todavía más clara. En realidad, la discusión sobre la participación de la mujer, y por eso felicito por la campaña, me ha parecido realmente muy buena y me ha parecido muy bien elegidos los dos slogans o mensajes principales, porque la lucha por la paridad tiene que ver con la calidad de la democracia. Ya no es solo una lucha por los derechos de algunos o de la mitad de la población o de un poco más de la mitad, discriminados o no discriminados. Esto tiene que ver con la calidad de la democracia. Yo les decía esta mañana, si en cualquier país que ustedes visitaran les dijeran, sí, la Constitución establece que la mitad de las provincias de este país no tiene representación en el Parlamento. Lo primero que dirían, esto no es justo, esto no es una democracia, hay algo que funciona mal. Y eso es lo que estamos discutiendo cuando la mitad de una población está subrepresentada en los organismos de toma de decisión. Es un déficit de la democracia y por eso tenemos que enfrentarlo como un problema de todos y de todas, no un problema de un sector que se siente discriminado y que pelea porque les reconozcan sus derechos. Estamos trabajando por una democracia mejor, una verdadera democracia. La democracia que no es inclusiva en el siglo XXI no merece llamarse democracia. Así que felicitaciones por la campaña a la gente del INAMU y al tribunal, porque realmente me parece un acierto. Y Luis Antonio mencionaba cómo se ha trabajado en estos temas de participación de la mujer, empezando con el reconocimiento formal del derecho al sufragio activo y pasivo a mediados del siglo XX, un poco antes en algunos países, mucho después en países que consideramos muy democráticos, como en Suiza, donde el reconocimiento de ese derecho es de la década del 90. Así que nuestras democracias que lo reconocieron en la década del 40, del 50, en realidad eran democracias de avanzada en ese sentido. Pero no bastó con eso para que las mujeres estuvieran en el poder. Y entonces vino la ola de las cuotas o la discriminación positiva o medidas que incentivaban de alguna manera la presencia de mujeres primero que todo en los órganos deliberativos. Pero eso tampoco alcanzó.
Y entonces se trabajó en las medidas de paridad y en los mandatos de posición, y Costa Rica es puntera en la materia de generar estas nuevas normas que buscan generar condiciones para aumentar la participación de la mujer en la política. Pero tampoco nos alcanzó con eso. Y entonces estamos trabajando ahora, y el tema que presentaba Luis Antonio Sobrado es un tema que en realidad, al lado de estos grandes temas filosóficos, es muy pedestre. Es el tema de los recursos. Es un tema instrumental. No tiene el rango de la pelea filosófica por la igualdad o por un... Nadie diría que el derecho al financiamiento político es un derecho humano. Por lo menos no por ahora. A lo mejor dentro de 20 años nos juntamos y ya está en el catálogo. Pero por ahora es una cuestión instrumental. Y eso se debe a que en la actualidad los países que ya hicieron el recorrido del reconocimiento formal a la cuota, de la cuota a la paridad, el mandato de posición, la alternancia y ahora, a lo mejor en el futuro, la paridad en las cabeceras de las listas, se han dado cuenta que necesitan trabajar en lo instrumental, en las condiciones de factibilidad, para que esa presencia sea efectiva y no solo una presencia formal en los órganos de deliberación y de decisión, sino una presencia real y sustantiva en los lugares donde se toman las decisiones, que no siempre son el plenario de una cámara. No basta tener el 30% o el 50% de bancas de un legislativo ocupado por mujeres. Eso no garantiza que las mujeres, esas mujeres, hayan estado, y sigo viendo amigos allá al final de la sala, eso no garantiza que las mujeres hayan estado en el lugar donde efectivamente se toman las decisiones. Y si me pasas la segunda. Lo primero que tenemos que decir es que el tema de los recursos es un tema que no se da en el vacío. Es un tema que se da en un contexto y que, si bien cuando uno recorre los países, no solo de Latinoamérica, sino que habla con las mujeres políticas en la Europa del Este, lo que recoge es, no podemos llegar porque nos faltan recursos. Esa respuesta no falla nunca. Siempre aparece en el speech, en el discurso de las mujeres políticas. Y en realidad, no siempre los recursos tienen el mismo peso, ni no siempre son necesarios en la misma cantidad, ni son indispensables en el mismo momento. Y esto depende de un contexto que tiene que ver con las condiciones institucionales, con el sistema de gobierno, con el sistema electoral, con la cultura de una determinada sociedad, con las tradiciones de esa sociedad, con las formas de hacer política que hay en esa sociedad y que son distintas de un país a otro, de una circunstancia histórica a otra, de una competencia electoral a otra, dependiendo del cargo que se busca. Y aun cuando se tengan los recursos, suponiendo que esos recursos fueran realmente el quid de la cuestión, tampoco es cierto que eso solucione el problema, porque hay que saber qué recursos se necesitan, cuándo se necesitan esos recursos, en qué momento, cómo utilizar esos recursos. Y a veces no se pone tanta atención en esto y se dice simplemente necesitamos los recursos y no llegamos porque no están los recursos. Necesitamos normas, pero esas normas no garantizan 100% que el problema se haya solucionado, como no lo garantizan las soluciones normativas en muchos otros proyectos o áreas de trabajo. Las normas son necesarias, pero no son suficientes. Las normas orientan,
pero si no se aplican eficientemente o no se controlan, no dan los resultados esperados. Y en Latinoamérica tenemos una especie de confianza en el poder mágico de las normas. Tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? Aprobando una ley. Ahora, se aplicó la ley y no se aplicó porque estuvo mal redactada, porque las sanciones no fueron eficientes, porque los organismos de control no tenían recursos para aplicarlas y ponerlas en marcha. Y además, porque somos sociedades caracterizadas por la anomia, es decir, la falta de valoración de las normas. En muchas de nuestras sociedades, el cumplimiento de la ley no es uno de nuestros primeros valores como ciudadanos, lamentablemente. Entonces, es un poco paradojal que creamos que solo dictando normas vamos a solucionar este tipo de problemas. El mismo sistema de financiamiento de la política puede dar resultados diametralmente opuestos en materia de participación de género. Y les voy a dar ejemplos concretos en todo lo que vaya diciendo. Por ejemplo, en Francia y en Nueva Caledonia, que es un territorio extracontinental de Francia, tienen exactamente el mismo sistema electoral, circunscripciones uninominales para la elección de la Asamblea. Es decir, que el número total de diputados a elegir se divide, el territorio se divide en tantos diputados a elegir haya, y en cada una de esas circunscripciones, en esos territorios electoralmente significativos, se va a elegir solo una persona. En ese sentido, la norma, la situación es parecida a la que están considerando con la paridad en la cabecera, porque son muchas circunscripciones uninominales, para cargos unipersonales en este caso, que tienen que ser miradas globalmente para poder hacer algo con la paridad. Porque si yo quiero imponer paridad en una lista de varios, puedo aplicar cuota y puedo aplicar paridad, divido el número. Ahora, si yo tengo un solo cargo, necesito una visión global para poder establecer alguna medida. Y los franceses decidieron que iban a incentivar, no podían poner cuota, porque tenían una sola persona candidata y una sola persona que ganaba en cada circunscripción, entonces decidieron usar mecanismos que tienen que ver con el financiamiento público de los partidos para incentivar a los partidos a que pusieran igual cantidad de candidatos varones y mujeres en el total de las circunscripciones del país, que era lo más que podían hacer, y recurrieron al recurso del financiamiento de la política. Los partidos que pusieran menos mujeres de la paridad iban a recibir menos fondos públicos que aquellos que respetaran la paridad en la totalidad de las candidaturas que presentaran. Supongamos, para ponerlo a eso, en el tema de las alcaldías, si hay 81 alcaldías, bueno, los partidos tendrán que poner 40 y 41, y esos recibirán financiamiento público pleno. Pero si ponían menos, ponían 49 varones y menos mujeres, eran castigados en el financiamiento público. En los dos lugares se aplicó el mismo sistema, la misma norma, el mismo sistema electoral, la elección legislativa, y dio resultados diametralmente opuestos. En Nueva Caledonia se garantizó la paridad. En Francia territorial, no. ¿Y cuál fue la diferencia? La solvencia de los partidos políticos en un caso y en otro, y la capacidad de obtener créditos bancarios en un caso y en otro. En Francia, los partidos políticos eran muy solventes y tenían acceso a la banca. Por lo tanto, les importaba menos el financiamiento público que recibieran. Es decir, la sanción prevista no era tan fuerte o tan significativa para ellos. Y además, iban a los bancos, a los que tenían acceso, y los bancos decían tal cual esto que les voy a contar. ¿Cuántos candidatos mujeres y cuántos candidatos varones van a poner? Tantos y tantos.
Bueno, si ustedes ponen en igualdad, van a perder algunas circunscripciones, porque las mujeres, decían los banqueros, esto contado en primera persona por los banqueros, las mujeres van a perder, por lo tanto les vamos a dar menos crédito. Ahora, si ustedes ponen más candidatos varones, les damos más plata y todos contentos. En Nueva Caledonia los partidos no tenían un mango, no tenían un peso, por lo tanto dependían del financiamiento público, porque además los bancos no son fuertes ni les estaban por prestar plata. Por lo tanto tampoco tenían influencia en su discurso hacia los partidos políticos. ¿Qué hicieron los partidos políticos? Respetaron la paridad en la totalidad de cargos y se garantizaron de esa forma recibir el único financiamiento significativo, que era el financiamiento público. Era la misma norma, el mismo sistema electoral, dos contextos distintos en algo muy particular, cuánta plata tenían los partidos y cuánto crédito podían conseguir. Y eso no se regula por decreto, eso se vive en una situación en particular. De manera tal que ese contexto es muy importante cuando hablamos de este detalle tan pequeño que es el tema de los recursos en las campañas. Y esos recursos, en función del género, no tienen el mismo peso en distintos sistemas políticos, en distintos sistemas de gobierno, con distintos sistemas electorales. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no hay soluciones universales, no hay recetas universales. Tenemos que hacer el traje a medida para la situación de cada país en cada contexto particular. Si ustedes están hablando de sistemas presidencialistas, donde hay menos espacios a repartir, y lo mismo da para la elección de los ejecutivos en los niveles locales o municipales, donde hay una mayor personalización de la política porque hay una figura central del candidato, donde los mandatos son fijos, por lo tanto hay previsibilidad, se puede construir imagen con tiempo, se puede generar una base de sustento o de sostenibilidad económica. En ese contexto, las necesidades son unas. Si hablamos de un sistema parlamentario de gobierno, donde no hay mandato fijo, donde el Parlamento se puede disolver en cualquier momento para convocar elecciones anticipadas, donde la personalización de la política es menor que en los sistemas presidencialistas, el peso y necesidad de los recursos es distinto. Vayamos a los sistemas electorales. Si ustedes están en un país que tiene cuota de género o paridad, como en el caso de Costa Rica, con mandato de oposición garantizado en la ley, y las listas son cerradas y bloqueadas, las candidatas que van en esa lista, en el momento de la campaña electoral, se benefician con la inversión publicitaria que hace el partido. Porque el ciudadano no puede tocar nada de la lista. Ahora, si ustedes en vez de eso tienen un sistema de voto de preferencia con lista desbloqueada, o tienen un sistema de elección abierta con voto cruzado, donde cada candidato compite contra todos los candidatos de otra lista y compite internamente contra todos los candidatos que están en la propia lista del partido y por lo tanto tiene que hacer una campaña personalizada, el peso de los recursos que cada candidato recibe es mucho más significativo. En ese sistema electoral, realmente la falta de recursos puede afectar el éxito de la campaña electoral. En el primero, ya vamos a ver que el peso de los recursos está en otro momento, no en la campaña electoral. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando se diseñan las normas. Si tenemos partidos superestructurados, muy institucionalizados, con reglas de participación interna, con participación paritaria incluso interna, las decisiones sobre el uso de los recursos están institucionalizadas también. Ahí se puede discutir recursos, ahí puede haber normas internas que regulen cómo se van a distribuir al interior de los partidos o entre todos los candidatos del partido
los recursos públicos y privados que entran. Ahora, si estamos frente a partidos absolutamente fragmentados, a partidos que son sellos de goma y en realidad nada más que movimientos para seguir al candidato de turno, y entonces hay una figura y muchos seguidores, y esa figura decide todo como patrón de estancia, como diríamos en Argentina, como dueño y señor del partido, obviamente en ese partido acceder a los recursos es más difícil, generar normas internas del partido, y hoy hablábamos de lo que hay que trabajar al interior de los partidos en estos temas, es mucho más difícil que lo que puede ser en un partido organizado. La personalización de la política, que pone el acento en la necesidad de construir imagen, de construir presencia, donde los medios de comunicación aumentan su significación en el proceso de construcción de un liderazgo y en el proceso de la campaña electoral, donde la generación de liderazgo depende de estas condiciones mediáticas y, por lo tanto, es mucho más costoso que construir imagen cuando la clave era el partido político y la persona estaba en una posición secundaria, aunque fuera un candidato. Porque lo importante era la base ideológica del partido, el partido como institución, la bandera del partido. Bueno, en un contexto de personalización de la política, el peso de los recursos es más importante que en el contexto donde lo que importa es solo la bandera partidaria. Las formas de hacer política. Piensen en los sistemas actuales donde el clientelismo, lamentablemente, es una herramienta para hacer política. Y muchas veces los candidatos oficialistas cuentan con todo el aparato presupuestario del Estado, de cualquier color político que fueran, pero el Estado está ahí atrás, para hacer política con recursos cuantiosos que son los del presupuesto público, vis a vis. Un candidato que tiene que competir en un contexto de política clientelar con muy pocos recursos, porque contra ese competidor es muy difícil competir. Si el clientelismo es la forma de hacer política, los recursos son indispensables. Acabamos de ver que el Tribunal Electoral en México ha fallado en la causa de las tarjetas de supermercado que repartió el actual presidente de México como una forma de hacer política. Repartía tarjetas de crédito para comprar en los supermercados. El Tribunal Electoral ha considerado que eso no fue un mecanismo clientelar de compra de votos. Interesante resolución. Pero imagínense cómo competirían ustedes contra un candidato que puede repartir tarjetas de crédito financiadas por su campaña. ¿Quién puede hacer una campaña semejante? Los patrones culturales, obviamente, de eso hablamos mucho esta mañana, la inserción en las redes, la ruptura de prejuicios y de barreras culturales, pero ese es un tema que excede con creces los recursos. Y en las campañas electorales y en la paridad, en la participación, hay distintos momentos. Y no todos los momentos requieren la misma cantidad de recursos. Y no a todos estos momentos se les pueden dar soluciones normativas. Los dos primeros son los que tienen que ver con la instalación de un liderazgo, con la creación de una imagen, con la preparación para la gestión, con el adquirir los conocimientos y generar las condiciones de influencia, con el transformarse en interlocutor indispensable para determinados temas en una comunidad. Y esa instalación de cada una de las lideresas y de los líderes, requiere una inversión en recursos y mucho en tiempo y trabajo. Y es muy difícil que una norma jurídica vaya a solucionar el problema de recursos en estos momentos. Los segundos tres pasos son los pasos donde las normas más han avanzado para regular acceso a los recursos como mecanismo instrumental para garantizar la presencia, la cobertura del cupo o la cuota electoral, o la presencia paritaria de las mujeres en la política. Y si las normas son bien pensadas y de acuerdo al contexto,
y si las normas están bien escritas, además de bien pensadas. Y si las normas son aplicadas, y ustedes tienen en Costa Rica la suerte de tener un tribunal de elecciones que está comprometido con el tema, porque hay muchos otros tribunales de elecciones en Latinoamérica que aún con normas bien pensadas y bien escritas, miran para otro lado y aceptan como válidas renuncias anticipadas de las mujeres, como el caso de las Juanitas, o listas que se inscriben con un nombre y al día siguiente los titulares son reemplazados por los suplentes, cosa que ya estaba planeada antes, pero bueno, así es la vida y el tribunal sigue aceptando esos mecanismos. Imagínense que en ese contexto de falta de aplicación, de implementación de las normas o de aplicación de las sanciones, es muy difícil, aun cuando tengamos normas tanto para la nominación como para la campaña, como para el momento de la elección. Y la elección no es solo que ese día la boleta de la candidata esté en igualdad de condiciones que la boleta del hombre. Ustedes tienen boleta única, los candidatos están. En países como el mío todavía tenemos un sistema increíble donde cada partido tiene que fabricar sus propias boletas y garantizar que todas esas boletas individuales estén en los centros de votación. Entonces la gente de los otros partidos se roba las boletas, las hace desaparecer, yo quiero votar a una candidata, esa boleta no está ahí, bueno, vote a otro, señora, porque tengo la cola y hay que hacer pasar a la gente y cosas por el estilo. O sea que el día de la elección también hacen falta recursos para fiscalizar esa elección, y si encima tengo que acercar las boletas electorales para que haya fiscales con los tacos de boleta para poner ahí, pero esa es una particularidad de los políticos argentinos que no creo que nadie vaya a imitar. Y el último paso, donde las normas otra vez sirven de poco, es la consolidación del liderazgo, porque no se trata solo de llegar. Hay que permanecer en el cargo. Y si queremos que haya presencia de las mujeres en la democracia, no solo en las bancas parlamentarias, tenemos que garantizar que esos liderazgos sean sostenibles, que se sostengan más allá del cargo público en el que están, porque si no llegamos a la conclusión de que solo se puede hacer carrera política siendo alimentado por el sueldo del Estado. Y ese es un problema porque no hay rotación, porque se empiezan a generar mecanismos propensos a la corrupción. Y rara vez vamos a encontrar mecanismos de financiamiento normativo para ese después de la elección, para la consolidación del liderazgo, y ni qué decir cuando se acaba el periodo del mandato y hay que volver al trabajo privado. Y eso, en muchos casos, significa que se pierden aquellas lideresas que habían llegado al poder porque no hay mecanismos de sostenimiento. Y los recursos son necesarios en las 5 etapas. Pero las normas no nos ayudan en todas y no en todas las etapas los recursos son igualmente disponibles. Como decíamos antes, nuestra tendencia primera es solucionar estos problemas con normas, muchas leyes. Y la verdad que en Latinoamérica hemos inventado todo lo que se nos pueda ocurrir en la materia. El financiamiento público para las nominaciones. El financiamiento público es la vedette de todos los sistemas. O sea, que el Estado nos dé la plata. Y eso no siempre garantiza ni paridad, ni acceso efectivo de las mujeres, ni la presencia de las mujeres en los lugares de decisión, que es una cuestión aparte. Pero entre las soluciones que se han inventado, la del financiamiento público para las nominaciones, decíamos antes, por ejemplo, en los sistemas de lista cerrada, bloqueada, con cuota o paridad y mandato de posición, los recursos ahí en la campaña, una vez que ya uno está en la lista, esos recursos ayudan a varones y mujeres en la lista en el lugar que hayan quedado. El tema es cómo llegar a la lista. Cómo competir en las primarias, por ejemplo, para poder estar luego en la lista que va a quedar cerrada y bloqueada. Y en ese periodo de nominación de las candidaturas o de competencia interna, puede que el financiamiento político, si va acompañado de reglas
sobre cómo se distribuyen esos recursos al interior de los partidos pueda contribuir en algo a la participación. El solo generar dinero para los partidos políticos, dinero público, aportes para los partidos políticos en la primaria, así a secas, no garantiza que eso le llegue a las candidatas mujeres si no hay reglas al interior. El financiamiento público igualitario. Demos a todos los candidatos igual. El problema es que, sobre todo en las legislaciones latinoamericanas, el sujeto de la regulación no son los candidatos, sino los partidos. Entonces, es muy difícil que en ese esquema de regulación el Estado diga, les vamos a dar en condición paritaria e igualitaria, porque eso supondría, no es imposible, pero habría que cambiar todo el sistema y hacer que el sistema pivoteara en torno a cada uno de los candidatos en una lista y cada uno de los candidatos a los cargos de elección unipersonal o circunscripción uninominal. Por lo tanto, solo asignar recursos públicos no es garantía. Otra solución que se ha inventado es el financiamiento público orientado, es decir, le damos financiamiento público, pero una parte de lo que el Estado les da lo tienen que gastar en algo específico. ¿En qué? En el tema que nos ocupa. En capacitación para mujeres, en capacitación en temas de agenda sustantiva de mujeres, otra solución, o en temas de capacitación donde tengan que estar varones, mujeres, menores, o sea, los jóvenes, o la población afro, dependiendo. Hay muchas posibilidades de normativa y esa ha sido una de las soluciones normativas que se han aplicado. En el estado de Nueva York, por ejemplo, tienen una norma que no está pensada para el género, pero ha ayudado en la práctica, que es que el financiamiento público se entrega en proporción al financiamiento privado que obtienen los candidatos, y ahí sí, en Estados Unidos, la figura eje del sistema de financiamiento son los candidatos, no los partidos, porque tanto la elección presidencial, obviamente, como las elecciones a diputados son por circunscripción uninominal, o sea que siempre el candidato es central. Entonces, ¿qué dice la ley en Nueva York? Por cada aporte de menos de $150, tienen que ser aportes chicos, por cada aporte de esos chicos, el Estado va a contribuir con $6 por cada dólar recibido de aporte pequeño. Con lo cual, muchos aportes pequeños son más significativos en términos del financiamiento público que reciben que recibir un aporte de un comité de acción política que puede aportar $2.500 él solo. Pero ese no recibe aporte de matching funds, de fondos complementarios del Estado. Y lo que, aunque no estuvo pensado para las mujeres, lo que se descubrió es que incentivando de esa manera los pequeños aportes con fondos públicos interesantes, participaba en política gente que de la otra manera no hubiera pensado en participar, porque tenía más chances de conseguir pequeños aportes y no los grandes aportes de los financistas tradicionales. Podía conseguir aportes en su comunidad y eso le significaba en la práctica muchos fondos públicos en comparación. Y aumentó la presencia de candidaturas de personas no dirigentes políticos tradicionales o de los partidos tradicionales y de mujeres. Porque para las mujeres era más fácil recaudar esos pequeños aportes que acceder a las grandes redes de financiamiento donde se hablan de cheques de 6 cifras en dólares para que ustedes tengan una idea. Pero esos no reciben matching funds, no reciben los fondos públicos. Otra idea ha sido el financiamiento para los medios de comunicación especialmente, y ya vamos a ver que un país latinoamericano es pionero y el único que ha establecido una norma que tiene que ver con financiamiento para la publicidad en medios y género. Y no hay otra en el mundo, solo un país latinoamericano. En fin, bueno, la transparencia, el control, la sanción efectiva no es una forma directa de financiar la participación de mujeres, pero es condición para que
si hay normas de financiamiento, esas normas se puedan hacer efectivas, porque la transparencia garantiza el control ciudadano, el control de los medios, garantiza también que el órgano que tiene que aplicar, que el órgano electoral, pueda tener información para acceder a ver si hay desproporciones, si se cumplen las normas y demás, y si hay sanciones bien pensadas, eso es efectivo para lograr el cumplimiento. En el gráfico que sigue, van a ver ustedes las medidas que en Latinoamérica se han creado sobre recursos del financiamiento político y participación de género. Y ustedes son los primeros con una norma en el año 1990. A partir de allí se fueron desarrollando distintas estrategias. Llamo la atención sobre el caso de Brasil, que es el país que creó en el año 2009 una norma específica sobre acceso a los medios de comunicación y participación de género. Y estableció que de la franja gratuita, en Brasil no se puede contratar espacio privado en las campañas, otra tendencia que se va generalizando en la región, y el Estado otorga a los partidos políticos los espacios que van a poder disponer en los medios de comunicación gratuitamente para hacer su propaganda electoral. Y la ley en el año 2009 estableció que como mínimo un 10% de los espacios de franja gratuita tenían que ser ocupados por candidatas mujeres. Miren ustedes qué importante eso en lo que hace a construcción de liderazgos y construcción de imagen y visibilidad de las candidatas mujeres. 10% como mínimo. Es el único país que tiene una norma de ese tipo y debo decir que la idea de esa norma surgió de un encuentro de mujeres como este, realizado por el PNUD hace muchos años, donde a mí se me ocurrió la peregrina idea en ese entonces de decir, ¿y por qué no hacemos algo con los medios? Aunque no se me había ocurrido cómo en particular. Al año siguiente, las legisladoras brasileñas que habían estado en aquel encuentro encontraron la fórmula e inventaron esto, que por ahora es la única norma en la región y en el mundo sobre recursos, medios y participación de género. El Salvador ha incorporado también normas sobre esto, fueron las más recientes, son las de México, con un aporte orientado, 3% del aporte anual ordinario a capacitación con orientación de género en los partidos políticos. Y el último ha sido El Salvador, donde los partidos deben también facilitar la utilización de recursos, pero en ese caso no se especifican cuántos, es parecida a la norma que ustedes tienen. Y entonces decíamos esta mañana, si el legislador dice los fondos para capacitación que utilice o decida utilizar el partido deben ser aplicados paritariamente, todos aplaudimos la parte de paritariamente, pero si el partido decide aplicar el 0,01%, lo paritario será solo paritario en el 0,01%. Por lo tanto, hay que tener ahí cuidado con el tipo de norma, sin perjuicio de que el tribunal ha hecho un esfuerzo jurisprudencial para darle carne y músculo a esa disposición. Pero también hay soluciones no normativas que tienen que ver con educación y formación, que tienen que ver con el acceso a las redes de poder. No solo trabajar con mujeres de otros partidos políticos, sino insertarse en la cantidad inmensa de redes que hay en una sociedad, y no hablo solo de las redes de mujeres, y no hablo solo de las redes sociales, que también son un elemento interesante, muy interesante para la campaña y mucho más barato que cualquier otro mecanismo tradicional para hacer campaña en medios de comunicación y con la capacidad de la viralización que todos los usuarios de las redes sociales conocemos. La incorporación de las mujeres al proceso económico en general. Un viejo dirigente argentino decía, yo no pido que me den, sino que me pongan donde hay. Quiero estar en el lugar donde están los recursos, porque si ya estoy ahí, obviamente los recursos están más a la mano,
los recursos están más a la mano. Por eso esto de lo que estamos hablando no es solo un cambio en las listas, un cambio en las bancas, en un congreso, o un cambio en la cantidad de alcaldes o alcaldesas que tenemos. Estamos hablando de un cambio social importante. Y muchas veces lo que queremos obtener con las normas de paridad, alternancia y paridad en las cabeceras, lo podemos obtener cambiando la realidad cultural y las tradiciones y la forma de hacer política y la forma en que los ciudadanos se ven recíprocamente en una sociedad por otras vías. Los créditos subsidiados para las mujeres en política, esa es otra forma, tomando como ejemplo, valga la redundancia, el tema del Banco para la Mujer, que se ha utilizado en muchos países para fomentar los pequeños emprendimientos empresariales de mujeres, pero puede utilizarse perfectamente como un mecanismo para incentivar la participación de las mujeres. El financiamiento privado orientado, esto también se usa en otros países y nosotros estamos un poco a la retranca en estos temas. Ahora se habla mucho en nuestros países de responsabilidad social empresaria. ¿Por qué no empezamos a hablar de responsabilidad cívica empresaria? ¿Por qué no empezamos a trabajar ese concepto y vinculamos la responsabilidad social y los recursos que las empresas destinan a problemas sociales y los ponemos a trabajar en aspectos que tengan que ver con la calidad de la democracia, entre otros la participación paritaria de género? ¿Por qué no hablamos de mecenazgo cívico? Los países en Latinoamérica no son muy propensos a la idea del mecenazgo, a la idea del apoyo privado a emprendimientos públicos, pero todo es cuestión de empezar a trabajar en esos conceptos y de generar ejemplo y de reproducir ese ejemplo. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde los que pensamos estos temas para generar mecanismos, aunque sea de muestra, un botón, que pueda empezar a generar mecanismos de cambio. Todos los cambios sociales han empezado por un pequeño paso, porque no empezamos a trabajar con el concepto de mecenazgo cívico. Y en el mundo hay experiencias en este sentido. Ustedes habrán sentido hablar de Emily Sliss. Los que están en Twitter, por ejemplo, en temas políticos, habrán visto que en esta última semana, a raíz del Día de la Mujer, hay mucha actividad de Emily Sliss. Emily Sliss, para los que no conocen la institución, no tiene nada que ver con ninguna Emily. Tiene que ver, y están cumpliendo 30 años ahora, es Emily Sliss, quiere decir, el dinero temprano tiene el efecto de la levadura. Early money yeats like yeats. Eso quiere decir que el dinero en el momento oportuno, aquel que decíamos de la construcción de la imagen, del comienzo del liderazgo, tiene efectos como la levadura, hace crecer la masa. Este grupo de personas hace 30 años, son mujeres del Partido Demócrata de los Estados Unidos, decidió juntarse un grupo privado. No es financiamiento público, es financiamiento privado que ellas juntan. ¿Para qué? Para apoyar a candidatas o potenciales líderes del Partido Demócrata con una condición, que sean pro-choice, o sea, pro-aborto. Porque eso es lo que les interesaba a las mujeres que formaron la institución. Pero ese modelo puede ser cambiado y reproducido por otro tipo de grupos de mujeres o grupos de personas en una sociedad que quieran impulsar la participación de la mujer en determinado partido, en determinado municipio o cantón, para llevar al Congreso determinadas normas. Hoy hablábamos de la importancia de la educación. Muy bien. En la agenda de las mujeres, además de los temas de género, hay que empezar a incorporar y animarse también a otros temas, como decía la ministra hoy. A lo mejor
un grupo de personas que apuesta a la educación y cree que ahí debe realizarse la inversión, dice, nos vamos a juntar, vamos a identificar potenciales candidatas que se comprometan a trabajar, que se comprometan realmente, ¿eh? No es piripipi, no es vengo, obtengo los recursos, me voy y hago cualquier cosa. No, que se comprometan y trabajen una vez que lleguen a un determinado proyecto. En este caso, Emily's List es el Pro-Choice. Y han apoyado en estos 30 años a candidatas del fuste de Hillary Clinton, para que se den una idea. Y de muchas otras mujeres, pueden entrar a la página y ver la cantidad de diputadas nacionales, de diputadas de los estados, de intendentes o alcaldes en determinadas ciudades que fueron formadas en los cursos que dan, que pudieron contar con el dinero de la recaudación. Esta institución recauda, no solo enseña a recaudar y lo forma en la agenda sustantiva y en la preparación para la gestión, que no es solo para hacer campaña, es para la gestión, sino que también les ayuda con un financiamiento inicial, haciendo honor al nombre. El dinero del comienzo es el que hace falta para después poder despegar. Equal Voice en Canadá tiene los mismos principios y ayuda a candidatas potenciales. La idea es darle igual voz a las mujeres que a los varones en una sociedad. Lo mismo la Asociación de Mujeres Votantes para el Congreso en Canadá. O, por ejemplo, en Canadá también una política del partido Nuevo Democrático, digamos, que da créditos. El partido, con sus fondos, da crédito a las mujeres que quieren candidatearse en una elección. Y luego le tienen que responder no a un banquero, como en el caso de Nueva Caledonia o Francia, sino a su propio partido, con el modelo del Banco de la Mujer del que hablábamos antes. En Latinoamérica hay algunas iniciativas de los partidos políticos en materia de recursos para candidatas, pero la verdad es que no estamos a la altura de esto, que son iniciativas interesantes y que podrían replicarse, no en el gran volumen de los millones que invierten estas instituciones, pero sí en el de los pequeños aportantes y sería una importante contribución. Pero también hay iniciativas que tienen que ver, y enlazando con la campaña de ustedes de Estamos Listas o Están Listas, hace muy poquito en Chile se creó una institución de mujeres que se llama Hay Mujeres, que excede lo político. Excede lo político. Se refiere a que hay mujeres, y esto tiene que ver con la respuesta tan frecuente de no, no ponemos mujeres en las listas porque no hay. O no nombramos mujeres en los ministerios porque no hay, o no ponemos ingenieras porque no hay, o químicas o especialistas en lo que fuera. Este grupo de mujeres decidió mostrar que hay mujeres casi para todo, especializadas. Y entonces generó una red con ese nombre que va exactamente en la misma línea de ustedes. Estamos listas. Hay mujeres. No, no sigamos con la cantinela de que no hay mujeres para ser candidatos. Están listas, están preparadas, ahí están y es cuestión de buscarlas. Yo creo que hay algunos desafíos que tienen que ver con la organización partidaria. Eso surgió esta mañana claramente, la importancia de la organización partidaria. No solo miremos las leyes que se refieren a paridad o cuota en el orden nacional. Podemos trabajar a nivel partidario, debemos trabajar a nivel partidario. Los países escandinavos no llegaron a la presencia de mujeres en los órganos de decisión por cuotas o por leyes sobre financiamiento, llegaron porque los partidos políticos decidieron poner cuotas a su interior. Fue una decisión de los partidos políticos, de algunos, obviamente, primero, y esos hicieron ejemplo para que los otros lo siguieran, porque era una ventaja competitiva tener las mujeres y usar el argumento. Pero fueron los partidos políticos los que dieron el puntapié inicial. Sí, el problema es normativo, y solo si el problema es normativo, habrá que hacer las reformas legislativas del caso.
pero con la salvedad que dijimos antes. ¿Qué reformas? Pensemos bien si el problema está en las normas o si está en otro lado. Y cuando tengamos que hacer normas, hagamos las normas adecuadas. Necesitamos organismos de control eficientes y comprometidos. Ustedes ya están, pero en Latinoamérica, en muchos países, necesitamos trabajar en organismos de control que entiendan de lo que estamos hablando. Trabajando con un organismo de control de un país vecino, una vez llegaron unas mujeres a pedir lo que la ley decía sobre cómo deben estar configuradas las listas. Y los tres integrantes del tribunal me comentaban a mí, que estaba ahí por otro tema, no con mi sombrero de género, ¿a usted le parece, doctora, que vengan a molestarnos con esto? Ya les dijimos que no, y es no, y terminemos. Y yo decía, mirá, ¿quién se lo están diciendo realmente? Bueno, con esos órganos de control tenemos un problema, así que hay que trabajar también en los órganos de control en los países donde haga falta. Y esos órganos de control, y tampoco lo necesitan ustedes proponer, porque ya los organismos de control están trabajando con otros organismos del Estado. No podemos seguir en ninguno de estos temas con organismos estatales en compartimentos estancos, que no hablan entre ellos, que no trabajan en consuno, que no ponen los recursos a producir eficientemente. Eso hay que cambiarlo. En muchos países esto es muy difícil. Un ministerio o secretaría de la mujer trabajando con un órgano de control de los 18 países latinoamericanos, no sé si llego a los de una mano para contar los que estarían dispuestos a hacer el trabajo que ustedes han hecho. Sanciones que sean duras, que sean efectivas, que sean aplicadas, que vayan donde duele, para hablar mal y pronto. Que ataquen aquello que realmente va a hacer reaccionar a los partidos. Por ejemplo, en un país latinoamericano establecieron la cuota y trataron de establecer un mecanismo secundario de participación de la mujer a través de recursos públicos. Y entonces dijeron, si no aplican los fondos públicos para capacitación, recibirán menos fondos públicos, etcétera, etcétera. En ese país los fondos públicos solo existen en la ley, porque desde que fue sancionada la ley, jamás el presupuesto previó financiamiento público. Imagínense usted qué sanción tan ridícula. No les voy a dar lo que no les doy de ninguna manera. Increíble. Pero eso está escrito en la norma y nunca fue puesto en práctica. Por lo tanto, la sanción esa es nada más que papel mojado o puro discurso. El financiamiento de la política y la transparencia en el financiamiento, decíamos antes, facilita el control, y yo creo que la cooperación internacional acá también tiene algo que decir, como en todo el control del financiamiento público. Cuando las misiones de observación llegan y después dan el brevet de elección exitosa, democrática y participativa, muchas veces no han mirado ni mínimamente cuál ha sido el financiamiento de la campaña, y ahora excedo lo del género. No han mirado si ha habido equidad en la asignación de los fondos, no han mirado si ha habido transparencia, no han mirado si han habido fondos prohibidos. Entonces, ahí hay una deuda también de las misiones de observación, y cuando se trata de paridad de género y hay misiones de observación, por ejemplo, la OEA tiene una metodología especial sobre paridad de género. El tema de los recursos públicos y privados en la campaña y antes de la campaña tiene que ser una de las cosas a observar. No por arriba diciendo hay ley o no hay ley y tildando como la lista de supermercado, sino yendo al fondo de esta cuestión que tiene que ver, como dijimos al principio, con la calidad de la democracia que tenemos nosotros y que vamos a dejar para las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos recogiendo las preguntas. Si alguno tiene, no han pasado los papelitos, es que tenían que levantar la mano para que las muchachas llegaran y les dieran los papelitos para escribir las consultas.
yo me paro. No, si no yo. No, pero esperemos a ver que me manden las preguntitas. Uno, dos, tres, cuatro. Los señores del hotel, por favor, si pueden habilitar el micrófono inalámbrico. Tal vez si tenemos algunas consultas las podemos ir pasando para ir adelantando. Esta consulta dice, en el caso concreto de Costa Rica, ¿qué recomendaciones le haría al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar y mejorar el financiamiento? Bueno, yo no soy quien para dar consejos, pero creo que lo han hecho muy bien hasta ahora y con la norma que tienen no creo que puedan crear muchísimo más. Lo ideal sería que se estableciera un porcentaje que obligatoriamente los partidos tuvieran que destinar a este fondo. Otra cosa es cómo se certifica que realmente esos fondos han sido orientados a políticas de género o participación de género o han sido distribuidos paritariamente. Y creo que en eso tiene que ver con impacto y con verdadero cumplimiento de las normas. Los que más han avanzado en eso han sido el organismo electoral mexicano, el INE, que tiene un mecanismo especial de control de los fondos para capacitación que incluye, pero esto casi diría que solo puede hacer el INE por el volumen de gente que tiene trabajando y por las normas que amparan al Instituto Nacional Electoral, tiene incluso participación en chequear los programas de los cursos de capacitación antes de que se pongan en marcha para aprobarlos y ver si efectivamente esos programas trabajan para la capacitación paritaria, más allá de cuántas personas fueron invitadas, cuántas asistieron y cuántas de esas son mujeres o varones. Pero obviamente eso requiere mucho personal y mucho presupuesto para el control y como en muchas otras soluciones, el antes IFE y ahora INE es un organismo de un tamaño monstruoso en cantidad de gente y en recursos presupuestarios, así que es difícil de imitar. Pero un área donde se puede trabajar es cómo hacer para controlar efectivamente y que no se trate solo de que hubo 50% de invitadas mujeres y 50% de invitados hombres, porque eso no garantiza nada realmente. La norma está hecha para garantizar participación equitativa. ¿Sabe usted cómo se financian los partidos políticos de otros países en época no electoral? Sí. En época no electoral hay muchos sistemas políticos que tienen financiamiento público para lo que se llaman las actividades institucionales u organización del partido. Entonces reciben financiamiento anualmente, a veces en función de la cantidad de afiliados que el partido tenga. Otras veces se fija un monto y se reparte una parte igualitariamente entre todos los partidos registrados y un porcentaje en función a los votos obtenidos en la última elección o a la cantidad de parlamentarios o a la proporción de parlamentarios que el país tiene. Son opciones en Latinoamérica en general. La mayoría de los sistemas tiene alguna forma de financiamiento ordinario o de apoyo institucional. Y esa cifra se destina a lo que es la administración del partido, las actividades de siempre, la publicidad en épocas no electorales. Y algo paralelo a eso
en los años electorales los sistemas que tienen financiamiento ordinario dan financiamiento extra para las campañas electorales. Son excepciones, por ejemplo, Bolivia no tiene financiamiento para la campaña electoral, lo cual plantea un desafío a la equidad en la competencia electoral, porque los candidatos oficialistas cuentan indirectamente con el presupuesto público para hacer campaña, y los candidatos de la oposición, la que sea en el momento, no tienen apoyo de recursos públicos, solo se pueden financiar con recursos privados. Esta es una pregunta, pero dice que es para el representante del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Luis Antonio y doña Eugenia se retiraron. Entonces, Hugo no lo veo. No, entonces esta quedará por acá porque es directa para el tribunal. Dice, ¿qué posibilidad de participación en la política tiene la mujer con un bajo nivel de educación académica? Uy, la educación académica no es ni requisito para ser buen político, ni garantía de participación política. Yo creo que el problema no es la educación académica. Puede haber personas que sean grandes dirigentes políticos y que no hayan pasado por la universidad. No me parece que la universidad entregue título de buen político. Al contrario, creo que hay muchos de los políticos, por lo menos en mi país, que tienen o supuestamente tienen paso por la universidad y la verdad es que no se han lucido cuando les ha tocado. Tenemos a don Hugo. Esta pregunta es para don Hugo. Consultan cuál es el porcentaje del dinero destinado a las capacitaciones que no ha sido utilizado y si hay alguna manera de incentivar a los partidos para que lo utilicen. Sí, dinero que podrían utilizar, el porcentaje que no se ha utilizado es casi el 100%. Suma entre todos los partidos 1.400 millones de colones. ¿Cuánto corresponde a cada partido? Depende de cada partido. Lo que el Código Electoral dispone, en el Código Electoral de 2009, es que obligatoriamente cada partido político tendrá un porcentaje del financiamiento estatal, deberá dirigirlo a capacitación. ¿Qué porcentaje? Eso lo define el partido político. Cuando el partido político utilice ese financiamiento para capacitación, dice la ley, debe hacerlo atendiendo a principios de capacitación paritaria, es decir, debe haber una sensibilidad de género. Aquí está presente el señor jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, don Ronald Chacón. Y no sé, Ronald, si quisieras agregar algo más a lo que acabo de señalar. Sí. Buenas tardes. Un excelente evento, por dicho. Doña Delia, un gran gusto poderle saludar desde aquí. Efectivamente, en cuanto a las reservas y tal y como bien lo planteaba Hugo, prácticamente en lo que corresponde a capacitación han quedado sin uso, ¿verdad? Esto ha generado, de parte del tribunal una serie de motivaciones en aras de que esto se logre movilizar. Sin embargo, pareciera que los partidos políticos siguen teniendo como prioridad el pago de gastos básicamente de organización. Los gastos de capacitación son mínimos y además en muchas ocasiones no en un sentido de paridad. Siempre sobre esta misma línea, consultas con el tribunal, dice, y para los partidos nuevos también.
Sí, igual, si cometo alguna imprecisión, le ruego a don Ronald me corrija. Por supuesto que los partidos nuevos tendrán acceso a financiamiento estatal para las elecciones municipales. Inclusive el régimen cambió, es ahora mucho más flexible, y los partidos políticos, inclusive de escala cantonal, en Costa Rica tenemos partidos de tres niveles, los de escala nacional, los de escala provincial y los de escala cantonal, que son los más. Ahora los partidos políticos de escala cantonal tendrán acceso a financiamiento estatal y obviamente el partido que tenga, según el resultado de las votaciones, acceda al derecho a este financiamiento estatal, tendrá que disponer lo pertinente en cuanto al porcentaje de capacitación, y deberá utilizarse según principios de paridad y de equidad. Por supuesto, aquí no podemos ampliar mucho, ya realizaremos alguna otra actividad sobre este tema donde les estaremos invitando, pero cualquier pregunta sobre la aplicación práctica de este financiamiento para paridad, para alternancia, les rogamos escriban al Instituto de Formación y Estudios en Democracia, a nuestro correo electrónico, que es ifet@ifet, como se señala ahí en el banner, ifet@tse.go.cr, y si tienen alguna duda, necesitan alguna instrucción, pues con muchísimo gusto les invitaremos a nuestras capacitaciones y procuraremos aclarar las consultas que se generen. Hay otra, también para el tribunal. Dice, ¿supervisa el tribunal el uso correcto del dinero para las capacitaciones? Sí, hay obligación de parte del tribunal para supervisar el financiamiento estatal a los partidos políticos en todos los niveles, inclusive para capacitaciones, siendo el requisito fundamental en capacitaciones que se haya realizado atendiendo al principio de paridad. Okay. Yo los invito a que se sienten. Podemos responder sentados. Dice, en nuestro país, los grupos políticos o partidos son muy cerrados en sus decisiones. ¿Cómo romper esos paradigmas para que haya más participación? Doña Delia. Esto tiene que ver con la construcción institucional de los partidos y con el luchar por estar en los lugares de decisión del partido al interior del partido. Muchas veces las mujeres han logrado entrar a los partidos y terminan estando en el corralito para que se entretengan, que lamentablemente suele llamarse la Secretaría de Mujer. Y ahí están relegadas y ahí no se toma ninguna decisión importante, ni cómo se gastan los fondos del partido, ni cómo se deciden los candidatos del partido, ni las plataformas electorales, ni las carreras políticas y demás. Una vez que las mujeres han logrado estar en los partidos, y en muchos partidos son la mitad de los afiliados, la mitad de los miembros, una vez que están en el partido, hay que dar la lucha por estar en el partido en los lugares donde se toman las decisiones. Y esa es una tarea constante de institucionalización del partido. Y obviamente que también se puede hacer mucho en materia de transparencia del financiamiento al interior de los partidos y de institucionalizar las formas en que se distribuyen los fondos, se asignan los fondos, se gastan los fondos y se controlan esos fondos. Los partidos políticos en muchos países latinoamericanos tienen mucho que hacer todavía en esta cuestión del manejo de los fondos al interior del partido. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir un partido político para accesar al presupuesto de capacitaciones? Esa para don Hugo. Son básicamente las mismas reglas constitucionales que rigen al financiamiento estatal a los partidos políticos. El financiamiento de capacitación que ofrece el tribunal, que ofrece el Estado en atención a las normas constitucionales y legales, deben seguir las pautas constitucionales, es decir,
el financiamiento estatal en Costa Rica es a posteriori, así lo dispone la Constitución Política, depende del resultado que el partido político obtenga en los comicios. A partir de ese resultado electoral y de las liquidaciones que los partidos hagan, pues de la comprobación de gastos que realiza el departamento que dirige don Ronald, pues se otorga al partido político hasta el techo del derecho a financiamiento que haya obtenido según el resultado. Entonces, depende del resultado electoral más liquidación de gastos. En lo que respecta a capacitación, a partir de ese resultado electoral y de lo que el partido establezca en su estatuto como el porcentaje que se va a reservar a capacitación, se genera un fondo. Y entonces, cuando el partido, ese fondo, sumando todos los partidos que tienen derecho a ello y que ya se ha ido acumulando ese fondo, son los 1.400 millones de los cuales hablamos, que no se han utilizado, ¿cómo los podría utilizar un partido político? Bueno, tiene que ser un partido político que obviamente haya participado en las elecciones anteriores y haya obtenido derecho a financiamiento y ya haya tenido establecido en su estatuto qué porcentaje de ese financiamiento va a capacitación. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues realizar la actividad, entregar al Departamento de Financiamiento los comprobantes respectivos según las normas legales y reglamentarias que están a disposición de todos y todas en la web del tribunal, y entonces el Departamento de Financiamiento haría el giro, ¿no? Para un partido nuevo sí hay que esperar, don Ronald me corrige, habría que esperar a que logren obtener derecho a ese financiamiento pasadas las próximas elecciones. Esto que contaba Hugo me hace acordar de un tema que es importante sobre el momento en que viene el financiamiento público y el recurso y la participación de género. Normalmente, el problema de las candidatas mujeres es un problema de capacidad de recaudación, porque no están en las redes donde está el dinero, aquello que yo les decía, que me pongan donde hay, o porque por temas de prejuicios culturales, pedir dinero una mujer para sí misma en algunos contextos está mal visto, entonces cuesta, la mujer no sabe hacer recaudación. Si el problema es capacidad de recaudación, el sistema de aportes pasada la elección no ayuda. No ayuda porque los fondos llegan después y la candidata mujer tiene que hacer la campaña con recursos y los necesita antes. Entonces, los sistemas de reembolso de gasto electoral no son tan propicios para las candidatas mujeres como los sistemas de aporte adelantado, donde el Estado da los recursos cuando hay que gastar los recursos. Si el sistema es de reposición del gasto pasada la elección, eso quiere decir que la candidata tuvo que ingeniárselas para conseguir los fondos, por otro lado, porque el financiamiento público no llegó. Tuvo que comprometerse, hipotecar la casa, como muchas candidatas muchas veces cuentan, si es que la casa está a nombre de ellas. Tuvo que ir al banco a pedir financiamiento, tuvo que ir a los empresarios, etcétera, etcétera. Si el financiamiento público para aporte o en aras de la participación de género se da antes, como aporte y no como reembolso, ahí esa norma es más propicia para la participación de género. Gracias, doña Delia. Lo que usted acaba de señalar me mueve a hacer una acotación más. Y es porque hace un momento tuve que salir a atender a unos estimables periodistas y una persona me preguntaba, mire, ¿por qué el tribunal no cambia las reglas sobre financiamiento? Y eso es importante aclararlo. En Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones no legisla. El Tribunal Supremo de Elecciones y los organismos electorales en realidad en el mundo no legislamos. La ley electoral es dictada por la Asamblea Legislativa de manera exclusiva y la Constitución Política puede ser reformada únicamente por la Asamblea Legislativa en función de órgano de reforma constitucional.
el punto que está tocando Delia, doña Delia, es absolutamente cierto y nos genera a nosotros como funcionarios electorales una enorme insatisfacción, porque el Código Electoral costarricense en muchos aspectos está a tono con los códigos más avanzados del planeta. Pero en materia de financiamiento, somos junto con otro país centroamericano los dos más atrasados de todo el continente. Y no menciono el otro país para no dejarlo mal, pero nosotros sí que quedamos mal. O sea, estamos, si estuviéramos hablando del ranking FIFA, estamos como en 189 en materia de equidad. Y me explico. En las oleadas de reforma electoral de los últimos 20 años, todas las democracias modernas del mundo en materia de financiamiento han propendido a que el financiamiento estatal sea oportuno, sea austero y sea equitativo. Todas las reformas han ido en esa dirección. Costa Rica no ha logrado una reforma ni constitucional, ni siquiera legal, que nos permita evolucionar a un sistema de financiamiento que permanece prácticamente inalterado desde mediados del siglo XX. Y nuestro sistema de financiamiento no es oportuno, es inoportuno. ¿Cuándo se le da el dinero a los partidos políticos? No cuando lo ocupan, sino un año y medio después o dos años después de la elección. Segundo, no es un sistema austero, es un sistema que por intereses y porque los partidos tienen que ir a buscar el financiamiento de bancos y de donantes privados termina siendo, y de financistas privados, termina siendo sumamente oneroso. Y en tercer lugar, no es un modelo de financiamiento que favorezca la equidad. Y esto es paradójico, porque cuando se crean el financiamiento estatal en las democracias del mundo, discusiones de allá hace 70 años, llegando a la mitad del siglo XX, se establecen estos mecanismos de financiamiento estatal para paliar, para evitar la influencia de los grandes capitales. Hoy en día el modelo costarricense lo que hace es más bien profundizar más esa inequidad, porque los partidos políticos o candidatos o candidatas que tengan acceso a grandes capitales, a la vez van a tener acceso a mayor porcentaje del financiamiento estatal. Entonces, nuestro modelo de financiamiento, y esto quiero decirlo sin pelos en la lengua y con la boca bien abierta, lo puedo decir más duro, no lo puedo decir más claro. Nuestro sistema de financiamiento es perverso y obsoleto. Y tenemos como costarricenses que exigir también, como exigimos a nuestros legisladores equidad de género, tenemos que exigir una reforma urgente a nuestro código electoral y ojalá a nuestra constitución política para ponernos a tono, ya no con las democracias más avanzadas del planeta, para ponernos a tono al menos con las democracias latinoamericanas en este tema. Don Hugo se tiene que retirar. Tiene un compromiso, según nos señalan las... para que se diera la deuda pública adelantada para capacitación, venía la reforma en ese proyecto de ley, porque todos los secretarios generales de los partidos políticos lo solicitaron en la Comisión de la Mujer. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se le mandó a consultar el proyecto, dijo que se eliminara eso, si no, no avalaban el proyecto. Entonces se tuvo que eliminar, porque en esos 6 meses posterior a las elecciones, el tribunal tiene mucho poder de decisión con los proyectos de reforma al Código Electoral, ¿verdad? Entonces lo que se pretende es que en el futuro, ya cuando no tenga tanto poder el tribunal, entre comillas, ¿verdad?, de decisión como para vetar los proyectos de ley, se pueda presentar. Pero ya se presentó el proyecto y se vetó por el Tribunal Supremo de Elecciones, que era precisamente hacer ese cambio, que los porcentajes de capacitación para financiamiento, el financiamiento para capacitación se dé previamente
y que además los partidos liquiden después con todo un presupuesto que presenten previamente, ¿verdad? Avalado y con todas las estructuras, y el tribunal se opuso. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho, el INAMO tiene que trabajar mucho, porque a veces queremos dar pasos y se frenan el mismo tribunal. Hay muchas cosas del código electoral que están y todavía el tribunal, digo en forma general, ¿verdad? No puedo señalar personas, pero en forma general ha tenido resistencias en dar esos avances para dejar de ser un código electoral obsoleto que impide el empoderamiento de las mujeres para que lleguen a los puestos de toma de decisión. Gracias a doña Aide por el aporte. Sí, le agradezco su observación. Yo nada más haría la acotación de que en realidad, para hacer justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones ha planteado los tres proyectos de reforma a financiamiento más importantes de los últimos 15 años. El primero de ellos del año 2001, el segundo del año 2007, el segundo del año 2014 o 2013. Y lo hemos hecho, y el tribunal lo ha hecho en esa dirección. Probablemente la consulta a la que usted se refiere, no me puedo referir concretamente porque han sido muchísimas las consultas que han llegado al tribunal sobre proyectos, y el tribunal tiene la obligación constitucional de advertir cuando hay algún roce contra la constitución política. Entonces, probablemente habría que ver el caso concreto y por qué el tribunal en ese momento rechazó esa reforma, porque como usted lo cuenta, en principio yo no encontraría motivo para que el tribunal la haya rechazado, porque va en el espíritu de lo que el tribunal viene proponiendo desde el año 2001, ¿verdad? Pero bueno, son temas interesantes a conversar. Yo, doña Elia, y compañeras y señora ministra, me tengo que disculpar ya de antemano, Jensi lo sabía y la señora ministra. Justo a las 5 de la tarde iniciamos la primera videoconferencia del año dirigida a capacitación de partidos políticos. Tengo que movilizarme de aquí a Sabanilla y estar ahí en más o menos 15 minutos. Si hubiera más preguntas para el tribunal, aquí está don Diego Brenes y le pido tome mi lugar. Don Diego es el secretario académico del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Por allá está don Ronald Chacón también por temas de financiamiento, que nos puede echar la mano. Yo me disculpo, pero los dejo con compañeros que saben todavía mucho más que yo. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Ya no vamos a recibir más preguntas, tenemos bastantes todavía por acá, entonces si no vamos a salir muy poco tarde. Dice, ¿cómo incentivar a los partidos en Costa Rica a que capaciten a mujeres si actualmente ni siquiera desarrollan procesos de capacitación para la militancia en general? Es para doña Celia. Bueno, ¿cómo incentivarlos? Creo que es trabajando desde adentro. El tema del financiamiento requeriría un cambio normativo para generar incentivos para los partidos. Pero me parece que hay que trabajar al interior de los partidos políticos. No veo otra cosa que seguir trabajando y, bueno, este tipo de campañas ayuda porque sí hay que poner a las mujeres y las necesitan, digamos, porque la democracia las necesita. Tarde o temprano van a gastar más fondos en capacitación, porque en la mejoría de las candidatas y de la capacitación de sus candidatas va también la suerte del partido en ganar una elección. Entonces, cuando los partidos se den cuenta que tienen que ganar la elección con las candidatas, van a querer tener las mejores candidatas posibles. Pero hay que empujar desde adentro a los partidos políticos. Lo otro sería generar incentivos a través de legislación. Pero eso implica cambios que también se pueden pensar en la Asamblea. Lo que yo les contaba de Brasil, bueno, ahí tenían un catálogo y la presentación se queda con el INAMU y el IFED, así que las que estén interesadas, y está mi mail también si necesitan algún dato más. Ahí hay un catálogo de las cosas que se están haciendo y se pueden hacer.
Esta pregunta es para el tribunal. ¿Son los requisitos para que giren el dinero para realizar las capacitaciones tanto a partidos nuevos como antiguos? Muchas gracias por las preguntas. Quisiera, aprovechando en esta oportunidad de bateador emergente, parte de las grandezas que tiene este Tribunal Supremo de Elecciones es que hay un número importante de funcionarios a cargo de todas estas tareas, y como lo mencionaba incluso don Hugo Picado, contamos con el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para temas tan puntuales como esta. Se nos ha estado extendiendo, y tienen ustedes allí también el correo electrónico para cualquier otra inquietud que quieran formular en la misma línea, y que pues cuenten con esa alternativa para estas respuestas. Aquí lo clave, y en el tema de financiamiento, como se ha venido mencionando, es que hay toda una serie de, no solamente requisitos, como se plantea en la pregunta, que nos puede llevar para un seminario, hay todo un reglamento, hay toda una norma. Jugamos con una lógica donde el partido político, aquellos gastos que va a llevar adelante, no solamente en capacitación, sino también respecto de la propaganda que estiman, tiene que ser debidamente acreditada. Tenemos un sistema donde la lógica a lo que lleva es que si estoy pagando un servicio, sea una consultoría o sea una contratación de un vehículo, tiene que quedar debidamente registrada, tiene que quedar debidamente anotada, hay requisitos para ese tipo de facturas y demás, que después con eso es que se presenta. En caso de lograr, ojo, en caso de lograr los porcentajes de votación mínimos que exige la Constitución Política, puede entonces tener derecho, tener acceso a ese financiamiento. De manera que sí, efectivamente es un financiamiento posterior, es un financiamiento que pasa por esa revisión previa, y en ese tanto, pues con todos los requisitos, al igual que la liquidación partidaria que se hace para otros gastos, encontramos lo propio dentro de los porcentajes que corresponden a capacitación. Anotar también, que creo que es importante en estas relaciones que se dan entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones, goza el Tribunal Supremo de Elecciones, y en esto en América Latina es fascinante, de la posibilidad de interpretar la ley electoral. Y esa es una de las excepciones que hacen que el Tribunal Supremo de Elecciones sea incluso calificado por algunos como sui generis. Pero siempre la decisión final queda en manos de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, en nuestra Constitución Política también, no hay que olvidarlo, hay momentos, seis meses antes de una elección y cuatro meses después de una elección, donde cualquier cambio que se quiera hacer a la Constitución Política en materia electoral, o a la ley en general en materia electoral, requiere de una consulta y de una suerte de visto bueno por parte del organismo electoral. Mucho cuidado, porque en algunos momentos estamos en ese periodo de veda, donde el tribunal es una suerte de senado. Y no es que no se está de acuerdo con el fondo de una consulta, sino que por estos plazos o por otras leyes que ya se están ejecutando, es que justamente él no podría entonces aprobarse una determinada ley. En algunos de los proyectos y en las anotaciones que se plantean al tribunal, se hacen esas advertencias. Entonces es importante revisar no solamente el fondo, sino también el momento, el tiempo en el que se plantean esas reformas. Le voy a ceder el micrófono a la compañera Arlet Bolaños, que me parece que está haciendo solicitud de este, ¿sí? ¿Tenemos algún otro micrófono por allá? No. Adelante, por favor. Gracias. En ese mismo sentido que nos explicaban tanto Hugo como Diego respecto del proyecto de ley, específicamente lo que sucedió es un proyecto que llegó en consulta al tribunal el año pasado. Lo que se quería era que del rubro que se da poder adelantamiento de la deuda, que es específicamente para campaña política, se quería que también se destinara, cada vez que se presentara un proyecto de capacitación, dinero de ese monto adelantado que tenía que darse. El diseño constitucional, y esa fue la razón por la que el tribunal lo rechazó, no da para que por financiamiento adelantado
se financie o se le dé al rubro de capacitación. Para eso son los gastos permanentes, ¿verdad? El financiamiento permanente que se da para efectos de gastos en organización y capacitación a los partidos políticos, no dentro del financiamiento adelantado. Esa fue la razón del rechazo que el tribunal dio, porque la Constitución Política no da ese espacio para financiar capacitación con financiamiento adelantado. Digamos que esa era la aclaración que se quería dar respecto del proyecto de ley. Muchas gracias. Una palabrita, estamos hablando de fondos para capacitación y esto es muy importante. Pero lo que tenemos que ver también es que ¿cuál es el grado de participación en las listas de candidatos de las mujeres que participan en estas actividades de capacitación? Porque muchas veces sucede que los partidos hacen capacitación, en el mejor de los casos, paritaria y con orientación de género, etcétera, etcétera, y tienen una gran cantidad de personas, varones y mujeres capacitados en temas de género. Pero los lugares en las listas de candidatos y las propuestas de funcionarios que hacen esos partidos no tienen nada que ver con quién se capacitó y quién participó. Esto no es recurso, no es específico. Esto tiene que ver otra vez con la vida partidaria y la coherencia. Si el cursus honorum para llegar a una lista de candidatos tiene que ver o no con la capacitación de esos candidatos o candidatas, o si en realidad la capacitación va por un carril y para acceder a las listas hay que ir por otro carril. Y esto también tiene que ver con cómo se cambian las culturas partidarias en los partidos políticos. Y hay que tenerlo en cuenta también. Okay. Dice, ¿qué entiende usted con esta frase para doña Delia? Nuestro código electoral establece que debe haber paridad en las totalidades. Y a eso le juntamos la pregunta de cómo se puede aplicar la paridad cuando en su gran mayoría los delegados políticos son hombres y no mujeres. Sin ser una intérprete del código, y tendría que leer no solo esa frase entrecomillada, sino toda la legislación y el contexto. La paridad es siempre un objetivo a lograr. El hecho de que los partidos no cumplan dará lugar a las sanciones si hay sanciones previstas, habrá que seguir trabajando si es que no hay sanciones previstas. Me parece que el hecho de que haya muchos varones y que la ley diga que tiene que haber paridad no es para nada contradictorio, es precisamente un objetivo a lograr, una meta que tiene que ver con la democracia en la que vivimos, pero ustedes son los intérpretes. No, solamente anotar porque justamente en esa línea hay que revisar cada una de las normas respecto a qué nos referimos. Creo que todos los que estamos en esta sesión recordamos incluso las solicitudes que se le hacían al tribunal para lo que se mencionó aquí al inicio con una paridad en el encabezamiento, con la paridad llamada también horizontal. Y allí al respecto el Código Electoral es claramente y es abiertamente expreso en decir que ese es un tema que queda en decisión de los partidos políticos y queda a discrecionalidad de los partidos políticos. Ante una medida como esta no hay nada que interpretar. Y lo que nos encontramos, y ya tenemos estudios desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, es como en este caso en concreto, hay partidos políticos, hay agrupaciones políticas que desde el 2002, sin la exigencia incluso de paridad, ya cumplían con la paridad. Hay agrupaciones políticas que incluso sin la alternancia exigida establecían, por ejemplo, en la provincia de San José, que es la que más escoge diputados en este país, en el primero y en el segundo lugar a dos mujeres. E incluso estudios del instituto lo que nos dicen es que lo que entendíamos como la cuota, aquel 40%, algunas agrupaciones pues en realidad no se comportaban respetando ese 40%, sino que iban más allá. Y hasta cierto punto, cuidado, y los números porcentuales que de mujeres teníamos en el Congreso, que los medíamos conforme a la cuota, en realidad estaban inflados. De manera que entonces, ahora con la reforma del 2010, cuando ya tenemos por primera vez en el Congreso
la paridad y la alternancia aplicadas y nos aparecen menos mujeres en el Congreso, hay una primera reacción, bueno, ¿qué pasó aquí? Si con una reforma que deja el 40% pasamos a paridad y alternancia, ahora hay menos mujeres, ¿qué no está funcionando? Bueno, probablemente estábamos comparando cosas que no eran comparables. Y es parte de del cuidado que hay que tener. En este caso estoy hablando de encabezamiento. Para cada figura entraremos entonces a revisarla. Pero mucha de esa democracia interna, mucho de ese principio de discrecionalidad en los propios partidos políticos respecto de cómo conducirse, es el que va a marcar la bandera a favor o no, que la población en un voto razonado, en un voto inteligente, es lo que tiene que medir y tiene que ponderar respecto de premiar o castigar. Y aquí también desde el instituto los esfuerzos en esa lógica por un voto informado pasan por hacerlo ver, por hacerlo notar. En el caso de la capacitación, incluso también esa exigencia en la normativa costarricense tiene que cumplirse con, ya no cuotas, sino con una paridad de a quienes se está capacitando para que evidentemente también esas capacitaciones puedan ser entonces objeto de una posterior, de un posterior reembolso. Y la otra pregunta, ¿qué pasa con la regla interna del partido del porcentaje de financiamiento para mujeres? No sé si se refiere a Costa Rica, le voy a dejar a Diego. En general, cuando los partidos ponen esas normas, pasa lo mismo que con otras normas. Hay partidos que las ponen porque es un discurso políticamente correcto y después no hay ningún organismo que las controle internamente, porque si es una norma interna del partido, es el partido el que la debe controlar. Y en algunos partidos entonces se cumple y en otros partidos no se cumple. En general, si un partido político se da una norma de ese tipo, es porque ha habido un contexto dentro del partido que ha propiciado esa norma y se supone que hay una voluntad de cumplirla. Es cuestión de exigir su cumplimiento. En algunos países, por ejemplo, existe la posibilidad de que las decisiones de los partidos políticos sean controladas, aunque sean cumplimiento o no de normas internas partidarias, pero sean controladas en grado de apelación por el organismo electoral. En ese caso, si existiera la norma en el estatuto y no se cumpliera acabadamente el objetivo y la ley de partidos políticos autorizara una apelación externa al partido, habría un recurso para que la queja no muriera en los órganos de decisión del partido, sino que se pudiera ir, pero eso depende de cada legislación. En la misma línea, en el caso costarricense, ya tenemos las reglas bajo las cuales de no estarse cumpliendo con cuotas, con paridades mínimas, o el 50 y 50, pues evidentemente podrían existir algunas capacitaciones que ni siquiera vayan a ser objeto entonces de un eventual reembolso. ¿Por qué los partidos políticos, y con esta consulta cerramos, son tan renuentes a incluir mujeres jóvenes dentro de los puestos de decisión, aún siendo mujeres altamente preparadas que podrían dar aires nuevos a una política más participativa? Y eso otra vez no tiene que ver con las normas y terminamos otra vez en las tradiciones, los prejuicios y la cultura y los preconceptos que existen en una sociedad que todavía tiene un patrón de comportamiento donde lo masculino está en posiciones de poder asimétrico respecto a las mujeres, pero eso está cambiando. Y me parece que cuanto más mujeres capacitadas e interesadas en participar en los partidos estén dispuestas a dar la batalla y a decir que quieren esos lugares y que van a pelear por esos lugares porque les corresponden, no es una gracia y una generosidad de los demás. Y cuando los partidos se den cuenta que teniendo ese tipo de candidatas ganan más votos, las cuestiones van a empezar a cambiar. Pero también la ciudadanía, las mujeres electoras y los varones electores, tenemos algo que decir en eso, porque hay países donde se ha estudiado que hay tendencia de las mujeres a votar por varones. Entonces, de nada serviría en ese caso que los partidos hicieran el esfuerzo y las mujeres lograran llegar a las candidaturas si estamos frente a una sociedad que sigue votando con esos prejuicios. Así que hay mucho por hacer y hay mucho que trabajar en todos los sentidos. Acá estamos viendo una cuestión que es normativa, que es de aplicación de la ley y demás. Pero el contexto,
como yo les decía al principio, esto no se da en un vacío, esta discusión se da en un contexto social, económico, de tradición, que es lo que tenemos que cambiar. Y que si ustedes comparan la realidad de hoy con la de los años 30, 40, 50, con lo que enfrentaban las sufragistas un poco antes, hemos caminado un largo camino. Pero todavía queda mucho por hacer para cambiar la forma en que los hombres y mujeres que formamos parte de la sociedad nos comportamos. Ahí está la clave del cambio definitivo. Bueno, pues con estas palabras de doña Delia damos por concluido el acto. No nos queremos ir si antes, bueno, escuchamos a la señora ministra que quería hacer algunos comentarios sobre la campaña. Doña Delia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido, yo creo que muy satisfactorio el día de hoy. Se van todas ustedes y todos ustedes con un montón de encargos, ¿verdad? Sabiendo que hay un montón de plata empantanada para capacitarnos, sabiendo que la información ya no es la información de antes, que los políticos hacíamos la información así y nos la guardábamos, porque eso era señal de poder. La nueva ética política significa que la información voy y la comparto con las demás para que esto se expanda a todos los lugares. Sepan que vamos a ir a todas las regiones a dar capacitación, así que por favor coordinan con nuestra compañera Jensi, que es nuestra directora de Ciudadanía, para poder, digamos, engarzar algunas solicitudes que se puedan ir gestando en procesos más bilaterales. Miren, y yo me quedé como con la duda si les gustó la campaña, si se sintieron reflejadas. Me parece que es tan importante saber si les llegó, porque ustedes serán un buen termómetro para saber si la mujer de Guatuso, si la mujer que la va a oír en todos los lugares, y la de San José y la de Alajuela, se va a sentir identificada. Y entonces, si alguien quiere como decir alguna observación, yo creo que el tribunal y el INAMU agradeceríamos mucho. La pasamos, dura un minutico. Mujer, conoces y has luchado por tus derechos, por los problemas de tu barrio. Organizas las actividades de tu comunidad y eso es estar preparada. Sos una mujer luchadora. Solo tenés que decidirte a asumir el puesto para liderar tu cantón. Postulate para las próximas elecciones municipales. Ya estás lista. Nuestra democracia necesita más mujeres, porque creemos en ustedes. Pronto tocará decidir quiénes asumirán la responsabilidad de liderar nuestros cantones en las próximas elecciones municipales. Será una nueva oportunidad para hacer democracia paritaria. Una nueva oportunidad para que los partidos políticos cumplan con la igualdad y permitan que esas mujeres que ya lideran sus comunidades ocupen el puesto que les corresponde. Salgan a buscarlas, ellas ya están listas. Nuestra democracia necesita más mujeres, porque creemos en ustedes. Nos hacen sentir la necesidad realmente de compartir, como decía doña Delia, la niña Delia, o la licenciada, de compartir con los compañeros y las compañeras, y la toma de decisiones es muy importante. Ahorita estaba comentando con la compañera que, bueno, ¿por qué no, ya que el asunto de la educación y de la formación es tan importante, no es importante solo para la mujer, sino para el país,
¿por qué no se puede interesar en que el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Educación se unan en un esfuerzo para mejorar la democracia y desde la escuela pueda haber alguien del Tribunal Supremo de Elecciones que empiece a darles los pinitos a los chiquitos desde primer grado, para que cuando ya estén en el colegio no sea un asunto partidario ni de hígado, sino de conciencia cívica y de deseo de enriquecer la democracia? Y muchas gracias al INAMU y muchas gracias a la licenciada. El esfuerzo es muy bueno y está muy agradecido. Sí, bueno, doña Alejandra y Yanis, en realidad yo he aprovechado mucho el día de hoy como muchas otras veces. Yo tendría nada más un comentario, digamos que positivo, con una mira positiva, y es que en lugar de decir salgamos a buscarlas, ya ellas están, y muchas veces están dentro de los mismos partidos y no las quieren ver. Yo sugeriría salgamos a apoyarlas, ya por un hecho en positivo, no que vayamos a buscarlas. Y alguien puede decir, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde están? En cambio, o sea, si uno ve dentro de los mismos partidos, hay gente excelente, pero no me conviene instruirla, no me conviene que sepa, sabe demasiado, ¿verdad? Eso es lo que yo nada más aportaría. Muy bien. No, sobre la campaña me parece muy apropiada, excelente. Siempre cuando hablamos de puestos políticos hemos visto saltar a compañeros decir, pero que estén listas, pero no cualquiera, que estén preparadas. Y es increíble cuando se propone un hombre, en ningún momento escuchas decir, pero que esté listo, que esté preparado. No, ¿verdad? Pero cuando es el nombre de una mujer, no es cualquiera, tiene que estar capacitada. Por eso me parece la campaña exacta, excelente, rompiendo ese de que no estamos listas. Somos lideresas comunales, sabemos las necesidades de nuestras comunidades, sabemos el sentir de nuestro pueblo, qué está pasando ahí, desde donde somos líderes, cómo no vamos a estar listas. Con esta retroalimentación tan linda, damos por concluido entonces el acto. Muchas gracias a doña Delia nuevamente por su participación. Afuera espera un cafecito. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.